cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Captan a Miguel Ángel Silvestre arrimándole el camarón a Galilea Montijo. La jalisciense sacó sus mejores pasos de perreo, pero no con su esposo. Es un hecho que Galilea Montijo seguirá dando de qué hablar, pues la prensa insiste en cuidar cada paso que da, y con justa razón, pues es una de las estrellas del momento. La mañana de este jueves, durante la transmisión del matutino de Televisa, Galilea Montijo derrochó pasión y sensualidad, pues durante uno de los juegos de la emisión, bailó con el invitado del show, el actor Miguel Ángel Silvestre. Aunque eso no tiene nada de sorprendente, lo que causó gran polémica fue que el baile no fue una cumbia, bachata o salsa, sino un perreo intenso que provocó que Galilea se soltara el pelo y luciera sus mejores pasos, tanto así que terminó poniéndose de espaldas con el actor y este le dio un arrimón. Ante la mirada atónita de sus compañeros, Galilea Montijo optó por morderse el dedo y decir: «Si se van a casar, piénsenlo bien». Tras lo sucedido, los comentarios por parte de los televidentes no se hicieron esperar y la mayoría dijo que Galilea fue una aventada, pero que estuvo bien que aprovechara. La irreverencia de Montijo logró que el actor se sintiera a gusto y se atreviera a hacer eso, aunque para algunos detractores de la presentadora les pareció excesivo y de mal gusto, ya que dicen que es una falta de respeto hacia su esposo. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.